¿Qué tal? Yo soy Sam, bienvenidos a Desempacados. 1990 fue definitivamente un año muy interesante. ¿Qué estaban haciendo en 1990? Quizá muchos de los que están viendo este video no habían nacido, otros eran tan solo unos bebés y otros a lo mejor estaban en planes. Para ponernos un poco en contexto, en 1990 pasaron cosas que definitivamente marcaron época. La gente usaba pantalones de paracaidista como MC Hammer, quien después fuera parodiado por Bart Simpson. Yo no fui. Hollywood era inundado por la presencia de galanes como Johnny Depp, Tom Cruise y Patrick Swayze. Los críticos de cine recomendaban las películas que debías ver de la época, como Mi Pobre Angelito, Duro de Matar 2, El Chico Manos de Tijera y Ghost, La Sombra del Amor. Ese mismo año, el mundo perdería al guitarrista Stevie Ray Vaughan y al genio detrás de los Muppets, Jim Henson. Ojo aquí, amantes del fuego, sin la existencia de este señor, quizá no existiría el Cos Elmo. Que no se llama así... No. Musicalmente, los New Kids on the Block y Vanilla Ice era lo que más azotaba las listas de popularidad y por supuesto sonaba en el radio. Y en los deportes, los grandes campeones de la NBA eran los Pistones de Detroit y en el fútbol americano, los 49ers de San Francisco. Aunque usted no lo crea. Además de eso, el tenista Pete Sampras se encontraba en la cima del mundo. Pero 1990 nos trajo algo más. Ese año le dio continuidad a una revolución gestada a finales de los 80s. Recordemos que en 1987, Nike lanzó al mercado el Air Max One, diseñado por el genio del game, el único e incomparable Tinker Hatfield. ¡Vamos! No hace falta decirles que este par causó una revolución en la historia del atletismo y de los sneakers. Tanto ustedes como nosotros lo sabemos. Una campaña mediática que hablaba sobre una revolución que además sonorizaban los Beatles, lo decía todo. El resto sobre el Nike Air Max One es historia, pero como es costumbre, Nike nunca se queda satisfecho. Por ello Nike quiso darle continuidad a esta revolución, que ni ellos ni nadie imaginaron qué tan lejos llegaría. El segundo player de esta generación fue el efímero Nike Air Max Lite. Y decimos efímero porque literalmente pasó sin pena ni gloria. A pesar de que este par fusionaba la tecnología del Nike Air Max One, no se le conoce como el heredero de la corona. Aceptémoslo, no lo es. El sneaker que todos conocemos como la exitosa secuela del Nike Air Max One es sin duda el Air Max 90. Un par que nada más de verlo ya lo quieres tener en tus pies. Nadie, absolutamente nadie puede resistirse a su colorway OG. Que aunque a muchos les duela, el nombre del colorway original de este par no se llama Infrared. El nombre del colorway OG de este par de Air Max 90 fue bautizado por Nike como Hyvent Orange. Un dato que te servirá mucho la próxima vez que te quieras ganar algo y la pregunta sea: ¿cómo se llamó el colorway OG con el que Nike bautizó al Air Max 90 cuando fue lanzado en 1990? Para el Air Max 90, Nike quiso llevar las cosas a otro nivel, haciéndolas más llamativas y pues más grandes. Entonces, para este par se amplió el tamaño que tenía la tradicional cápsula del Air Max One. Y también agregó elementos de color Hyvent Orange, así es, así se llamaba el primer colorway, no infrared, alrededor de la cápsula, en el talón, en la lengüeta y en los paneles laterales. Las rayitas que aparecen alrededor de la cápsula en colorway Hyvent Orange o infrared simulan ser líneas de velocidad, ya que el diseño está inspirado en los autos deportivos italianos. Además de ello, se agregó un llamativo tag en el talón con el mismo tratamiento y la marca de Nike Air, esto para hacerlo más representativo y estético. A esta bella joya también se le agregaron paneles de malla, Nubuck y Plus, otro elemento que no existía en versiones anteriores de Air Max, piel de color negro sintético. No existe nada más hermoso que ver un par de Nike Air Max 90 en su estado deadstock o nuevo. Nike lo sabe y es por eso que ha explotado el potencial de esta joya. Hoy en día a este par lo hemos visto en versiones como Nike Air Max 90 360 One Time Only Infrared lanzado en 2006, Air Max 90 Current Infrared en 2008, Nike Air Max 90 Hyperfuse Infrared lanzado en 2012 y hasta el Air Max 90 Later Infrared de 2014, por citar algunos pares. Pero el elemento infrared también ha estado presente en otras versiones,
justo como la que vamos a desempacar a continuación. Se trata del Air Max 90 Duck Camo, que contrario a lo que muchos piensan, este par no es una colaboración con Atmos. Más bien, se encuentra inspirado en el colorway del Air Max 90 que Atmos lanzó en 2013 y que para muchos fue uno de los más grandes rails de la década pasada. Atmos siempre ha buscado agregarle un toque muy especial a sus colaboraciones y gracias a estas es que Nike decide retomar colorways para continuar con la historia. Lo que distingue a este par del original de Atmos es algo muy fácil: la combinación en el infrared. Si son perspicaces, sabrán que el Nike Air Max 90 Duck Camo de este año viene con los detalles alrededor de la cápsula en color negro, así como los plásticos laterales de los eyelets. Esos en la versión de Atmos son colorway infrared. Sin embargo, y para no confundir, diremos que este tiene paneles de malla infrared. Es muy fácil distinguirlos: paneles de malla negros y de gamuza en colaboración con Atmos, paneles infrared de malla inspirado por Atmos. Por ello fue que la versión de este año fue conocida en el bajo mundo del sneakerismo, sneaker game, coleccionismo, como Reverse Duck Camo. Lo que más nos gusta de esta versión es el tratamiento del swoosh que simula piel de reptil, el infrared que ahora nos lo dan de más en los paneles, detalles y suela, y el tratamiento de gamuza camuflajeada, un verdadero grail. Este par estuvo disponible en 99 Problems, Lost, Amy, Headquarter y Alive, y créanos cuando decimos que de verdad duele no tenerlo. Si ustedes lo tienen, díganos cuándo y cómo fue que lo obtuvieron. Y si lo que quieren es presumirlo, pues bueno, suban su foto a Instagram, etiquétenos y nosotros nos encargaremos de compartirla. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy Sam y recuerden que desempacados se ven mejor.